Hola, ¿qué tal nuevamente, amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo automovilístico. Y bueno, ahora les voy a hablar de este Bugatti EB110 Super Sport que sale a subasta y se queda sin vender. Y bueno, construido luego del final de la etapa italiana de la marca franco-italiana Bugatti, es uno de los 30 ejemplares de la versión Super Sport y una de las dos únicas unidades que existen con color blanco. Y bueno, sin más que decir, vamos a hablar un poco de aquello. Bueno, como sabemos, en ocasiones, por muy atractivo o representativo que sea el automóvil a subastar, simplemente no aparece un comprador dispuesto a pagar por él la cantidad que su dueño considera adecuada. Y bueno, así que parece que ocurrió la última subasta organizada por la compañía R.M. Sotheby's, donde curiosamente todo un Bugatti B110 Super Sport se quedó compuesto, pero sin novia. Bueno, evidentemente este automóvil recibió ofertas por valores con muchos ceros, pero la más alta de todas, cifrada en 2,2 millones de libras esterlinas, algo así como 200. Algo así como 260 millones de pesos chilenos, todavía debía figurar por debajo el precio de reserva establecido por el vendedor, porque la subasta se cerró sin establecer una oferta ganadora. Y bueno, no obstante, para el anónimo vendedor no fue una mala jornada. Este Bugatti formaba parte de una colección de 18 coches superdeportivos de ayer y hoy, junto a vehículos como un Lamborghini Countach LP 5000S o un Ferrari LaFerrari, los cuales tuvieron más suerte y sí lograron ser vendidos. Y bueno, pero eso deja solas con el protagonista de que es este coche, cuya historia es digna de contarse. Bueno, y es que según la documentación lo acompaña su primera matriculación que lo acompaña su primera matriculación data desde el año 1996, un año después de que el empresario italiano Romano Artioli, vencido por la crisis y la deuda, se viera obligado a cerrar su sueño de revivir a la marca Bugatti. Bueno, durante ese impasse, entre los años 1995 y 1996, el industrial alemán Jochen Daur, a la sazón comprador de los restos de esta compañía automotriz italo-francesa, aprovechó los chasis y recambios que había almacenado en la planta italiana de Campo Galliano para ensamblar algunos ejemplares más del modelo EB110 hasta completar los 139 ejemplares que llegaron a fabricarse en total de este coche, incluyendo los 30 ejemplares de la versión Super Sport. Y bueno, una versión que respecto al EB110 GT primigenio poseía un compendio ideal de menos pesos y mucha más potencia para llegar a su descomunal propulsor tipo V12 de 3,5 litros, que poseía cuatro turbocompresores, pasando de los 550 CV originales que tenía como potencia hasta tener 303 CV. Y bueno, este aumento permitía a este EV110 SS llegar a tener como velocidad, tener como 0 a 100 kilómetros por hora desde parado 3,2 segundos y tener como velocidad punta 348 kilómetros por hora. Y bueno, así por la fecha es fácil deducir que este modelo fue uno de los últimos de su estirpe, eso quería decir. Y bueno, uno de aquellos que nacieron como una marca Bugatti ya muerta, a la espera de un nuevo y definitivo rescate, que no llegaría hasta el año 1998, de la mano de Grupo Volkswagen. Y bueno, este pasado difícil, que quizá haya podido influir en los potenciales ofertadores, ahora sí, se ve sin embargo compensado por su originalidad como pieza de colección. Y bueno, no en vano
Además de ser una de las únicas 30 unidades Super Sport, es una de las dos únicas unidades pintadas de fábrica con el color Bianco Mónaco. Y bueno, precisamente en el Principado lo encontró su actual propietario, quien lo adquirió en el año 2012 para darle una relajada vida. Como prueba, los escasos 24.467 kilómetros que se exhibe en su tablero de instrumentos. Y bueno, como se decía al principio, en una subasta de este tipo, el precio real es un dato que por discreción solo el mismísimo vendedor lo conoce. Bueno, pero si en cualquier economía puede asumir los gastos de unos millones de euros en un coche, es probable que no se tenga otra oportunidad mejor que hacerse con uno de los super automóviles más distinguidos de principios de la década de los 1990. Y bueno, con esto me despido. Adiós, como si fuera. Chao.